Bienvenidos a Patualidades. Esta vez vamos a hacer una rosa de puro foamy. Para eso vamos a necesitar el patrón que tenemos ya en nuestra página de Facebook en Patualidades. Y vamos a necesitar foamy verde, que son para las hojas, y foamy del color que ustedes quieran para su flor. En este caso yo lo voy a hacer de estos dos colores. Van a necesitar unas tijeras que corten bonito. Y van a recortar sus piezas. Y las vamos a recortar todas. En la página de Facebook ya viene la cantidad de piezas que deben de utilizar. Vamos a ver qué tal quedan. Bueno, aquí yo ya las recorté todas junto con los moldes. Y las tres piezas más chiquitas, que son tres, vamos a empezarlas a pegar de esta manera. Igual la que sigue, pero esta ya la vamos a ir intercalando. Así. Tenemos que ir esperando a que el silicón se vaya enfriando. Y miren, ya tenemos la primera. Yo por aquí dejé las que siguen, que son estas, y de igual manera vamos a irlas pegando acá. Y vamos a ir tapando. De estas son cinco. Y al pegarlas las vamos a ir poniendo así. Vamos a ir apretando para que pegue en lo que buscamos la otra. La otra. Vamos a poner un poquito más para que pegue bien. Aquí me falta una pieza. Vamos a buscarla. Aquí está. Y así nos va a ir quedando. Vamos por la siguiente, que en este caso me imagino que es esta. De estas son siete piezas. Igual las vamos a ir intercalando. Nuestros pétalos parecen gotitas, ¿verdad? Vamos poco a poco. Y vamos a ir intercalándolas, acomodándolas. Vamos a ir quitando los pelitos que deja el silicón, que son medio molestos. Y seguimos pegando.
Ya son muy molestos estos. Son 2, 4, 5, con estas son 6 y falta una. ¿Dónde estará la otra piececita? Me falta una. Aquí está, se esconde. Bueno, ahora vamos a seguir con la que sigue. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. De estas me parece que son 9. Vamos a seguirle. Y me parece que esta es la última, no. Nos quedan 2, 4, 5, 6. Bueno, nos queda. Esta la dejamos un poquito más para acá. Y esta aquí. Ya nada más la última que quedaría acá. Esta es la parte por donde estamos pegando, pero así nos va quedando. Quedando bonita, ¿eh? Vamos con la siguiente, que es esta. Igual nos vamos a ir pegando acá. Empezamos. Tengan cuidado de no quemarse. Vamos a subir un poquito más, me quedó muy abajo.
Si se ve bonito aquí, imagínense del otro lado. A ver, miren. Ya nada más nos falta poner un solo pétalo. No, nos faltan dos. Está faltando este y este lo vamos a poner aquí. Vamos con la última. Me parece que es la última. Que es la rosa. Miren un cabello. Es mío. Lo siento. Bueno, a mí ya se me acabó el silicón, pero aquí tengo otro para seguir trabajando. ¿Vale? Vamos a empezar con este. No, que quede un poquito más arriba. Ya quedó. Es este, que es más chiquito. Y eso porque aquí ya le voy a empezar a dar la última vuelta. Me quedó muy abajo, la subimos un poquito más. Y empezamos aquí a darle la última vuelta. ¿Ya vieron cómo va quedando? Ya nada más vamos a rematar con los últimos dos pétalos rosas. Y así nos queda nuestra flor.
Ahora nada más les vamos a poner estos, pero estos en vez de ponerlos así, como nuestras flores, los vamos a poner invertidas. Y los vamos a poner aquí abajo. Algo así. Para que quede aquí. De estas son 5. Y lo voy a poner igual acá. ¿Ya vieron? Aquí sí, ya lo tengo que amontonar, ¿verdad? No pasa nada. Bastantito. Y este, aquí. No mucho. Los tenía que haber puesto sobre... Ahora sí que deberían de ir sobrepuestos, pero no los puse así. Error mío. Bueno, ya queda así. Nuestra flor quedará así. Por último, ya que se ve muy sencilla, vamos a agarrar nuevamente nuestro resistol. Por aquí lo dejé. Con un pincel. Lo vamos a utilizar. Nuestro resistol 850, no otro, porque a mí no me gustó el terminado que tienen los demás. Ahora vamos a ponerle así. No pasa nada que se vea manchado. De todas formas, como es resistol blanco, se va a quitar y no, ya no se va a ver. Se vuelve transparente. Aquí hay que ponerle un poquito más para tapar lo que se pueda. Ustedes échenle mucho, lo más que se pueda, lo que quieran. Igual a las hojitas de abajo. Ustedes échenle. Sean generosos en este sentido, porque este va a ser la calidad de su trabajo. Miren, ya tienen muchísimo resistol. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, llenarlo de diamantina. Échenle mucho, 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 que se pegue en nuestro trabajo. Así nos va a quedar muy brillosita. Miren, así queda. Ya cuando seque el resistol se va a ver muchísimo mejor. Miren, aquí nos faltó. Muchísimo mejor. Nos va a quedar así. Como esta roja que ya había hecho previamente. Este video, espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a este canal. Darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Los moldes de las hojas se los dejo en la página de Facebook, Patualidades, además de que les
Les anticipo, esta flor la vamos a utilizar posteriormente en otro video. Esto fue Patualidades. Muchas gracias.